Buenos días, saludos desde Cluj-Napoca, en Rumanía, donde he tenido que venir por cuestiones de trabajo, reuniones de la Red Europea de la Carta de la Tierra. Os estoy hablando desde un bar abandonado de un pequeño hotel en la ciudad, que es donde nos encontramos. Es el único sitio donde he podido encontrar un poco de bueno, aparte de cobertura para hacer el directo, un poco de tranquilidad, aunque bueno, pues aquí todavía podéis escuchar ruidos del comedor y, en fin, hay algunos ruidos por aquí, pero es lo que hay, así que tendremos que aceptarlo y asumirlo. Inicio aquí mi 23.º día de ayuno en la campaña global organizada por Extinction Rebellion. La campaña global Ayuno por la Tierra. Comenzamos más de 400 personas en 26 países. La mayoría ha dejado de ayunar ya, pero todavía nos mantenemos ahí. Una serie de personas, tres personas en Reino Unido, sabemos. Parece que también en Francia hay alguna persona más. En Bangladesh parece que hay también otra persona. En España somos dos, Karen Killing de Extinction Rebellion Ibiza y yo de Extinction Rebellion Granada. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con este ayuno global por la Tierra? Que los gobiernos tomen decisiones drásticas y urgentes ya. El cambio climático no nos están contando cuál es la verdadera gravedad del cambio climático y las decisiones que están tomando están mediatizadas por los mercados. Si continuamos sin tomar estas decisiones drásticas, vamos hacia un colapso de nuestra civilización y hacia muy posiblemente miles de millones de muertos. Miles de millones. Es por ello que estamos pidiendo, concretamente desde España, estamos pidiendo una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para, bueno, sobre todo hablar de las asambleas ciudadanas. El Ministerio está planeando una ley sobre asambleas ciudadanas, pero es absolutamente insuficiente, igual que las medidas que se han tomado hasta ahora. Si queremos unas asambleas ciudadanas que realmente representen la voluntad popular y no la de los mercados, esas asambleas ciudadanas han de ser vinculantes, asesoradas por la comunidad científica y sus decisiones han de ser vinculantes para el gobierno. Eso es lo que vamos a pedir. Pedimos una reunión con el ministerio. Y queremos asambleas ciudadanas de verdad, de verdad. Como habéis visto hasta ahora, hemos estado pidiéndoos que os unáis a la rebelión. Desde que llevamos en marcha este ayuno, desde que estamos sin comer, desde el 28 de agosto, estamos pidiendo a la gente que no nos admire, que lo que queremos es que os unáis a la rebelión. Necesitamos ser miles en las calles, cientos de miles en las calles y millones en sus casas, colaborando, apoyando activamente esta rebelión no violenta para forzar a nuestros gobiernos a tomar decisiones. Yo comprendo que mucha gente se planteará que, bueno, que, ¿qué voy a hacer yo? Una persona anónima, normal y corriente, que, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar un problema global? Si los gobiernos no actúan, si los mercados no actúan, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues os voy a contar una historia. Dicen que el camino más directo a la verdad es un cuento. No en vano nuestros antepasados utilizaron los cuentos para transmitir las visiones del mundo de sus comunidades. Precisamente mi trabajo como científico social, lo inicié con mi investigación de doctorado, trata precisamente de visiones del mundo y de relatos tradicionales. Concretamente tenemos un proyecto global que se llama la Colección de Historias de la Tierra. Aquí estamos juntando mitos, leyendas y cuentos de todas las culturas del mundo capaces de transmitir la visión del mundo que nos puede sacar de este lío de la destrucción ambiental y de la injusticia social. Estas historias transmiten una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, organicista y sobre todo de interdependencia. Es fundamental que lo entendamos. Bien, entre estas historias hay una que yo creo que nos podría venir muy bien en este momento. Para aquellas personas que pensáis que, ¿qué puedo hacer yo? Puedes hacer mucho.
Déjame que te cuente la historia. Es un relato del sudeste de China y dice lo siguiente. Una vez iba un elefante caminando con paso cansado por un camino en las grandes selvas del sudeste de China, cuando de pronto vio en mitad de la calzada a un minúsculo colibrí. El brillante pajarillo estaba absolutamente inmóvil, panza arriba y con las patas estiradas en dirección al cielo. ¿Se habrá muerto? Pensó el elefante conforme se aproximaba al colibrí. Al llegar junto a él, por si acaso tuviera algo de vida, le dio un golpecito con la trompa. ¡Eh! ¡No empujes! Reaccionó el colibrí de pronto, abriendo los ojos malhumorado. No sabía si estabas muerto, dijo el elefante, aliviado al ver que el pajarillo estaba bien. Pero, ¿qué haces aquí en mitad del camino? ¿Es que no ves que alguien podría pisarte? Precisamente estoy aquí para que todo el mundo me vea, respondió el colibrí. He oído decir que el cielo va a caer sobre nuestras cabezas hoy. Y si eso ocurriera, yo ya estoy preparado para poner mi parte y ayudar a sostenerlo. El elefante se quedó inmóvil, sin reaccionar, durante unos instantes. ¿Habría oído bien lo que había dicho aquel pajarillo o...? De pronto, el elefante soltó una estruendosa carcajada que recorrió la jungla, una carcajada como solo un elefante podría hacer estallar a través del estridente amplificador de su trompa. ¿Pero acaso te has vuelto loco, pajarillo? Espetó el elefante cuando consiguió controlar un poco su hilaridad. ¿De verdad crees que con esas esmirriadas patitas que tienes vas a poder sostener el cielo? Aquello no le gustó al colibrí, que con gesto enojado levantó la cabeza, se volvió hacia el elefante y dijo: Sé perfectamente que no voy a poder sostener el cielo yo solo. Por eso precisamente me he puesto en mitad del camino, a la vista de todos, porque así cada criatura podrá imitarme para hacer lo que esté en su mano. Y esto es lo que está en mi mano. Bien, pues esta historia de China yo creo que nos viene a decir muy claro que todas las personas son necesarias. Si queremos superar el poder que tienen los mercados financieros, los bancos, las grandes corporaciones, si queremos superar el poder que tienen todos estos lobbies en los gobiernos de nuestros países, tenemos que sumar mucho número de sociedad civil, si no, no podremos superar su poder. Si queremos que nuestros gobiernos gobiernen para nosotros y no para los mercados, tendremos que ser mucha gente. Por eso os pedimos que os unáis a la rebelión. Por poco que sea el trabajo que podáis aportar, por poco que sea lo que podáis hacer, es muy valioso. Es muy valioso, podemos conseguir mucho, pero necesitamos ser cientos de miles en las calles y necesitamos ser millones apoyando desde todas partes, difundiendo en redes sociales, apoyando activamente, como explicábamos en el vídeo de ayer. Precisamente eso de que todo el mundo puede hacer algo es una de las cosas que Gandhi ya explicó cuando hablaba de la no violencia. Decía, la no violencia precisamente es la mejor forma de lucha, porque desde la no violencia pueden participar en la lucha no solo las personas que podrían participar en la lucha violenta, sino también niños y niñas, ancianos y ancianas. Esto lo decía Gandhi. Todo el mundo puede participar en la lucha no violenta. Todo el mundo puede participar en esta rebelión no violenta que os invitamos. De la cual os invitamos a formar parte. No solo en Extinction Rebellion, podéis uniros a cualquier organización o movimiento social, Fridays for Future, Greenpeace, Ecologistas en Acción, cualquier organización que esté también dentro de la rebelión, de esta rebelión, para intentar que los gobiernos tomen decisiones drásticas y urgentes ya. Y os invitamos el mes que viene, del 18 al 25 de octubre. Tenemos una semana de rebelión organizada por Extinction Rebellion en Madrid. Os invitamos a sumaros. No hace falta, si no os atrevéis, no hace falta que hagáis desobediencia civil. No hace falta estar en primera línea. Ahí estaremos otras personas. Pero necesitamos gente para otras muchas cosas. Por cada persona en primera línea necesitamos 10 por detrás.
No es necesario que arriesguéis, simplemente uníos a la rebelión y veréis cómo seguro que podéis hacer muchas cosas para colaborar. Gracias y bueno, mañana nos volvemos a ver en directo a través de Facebook. Por las tardes, al anochecer, mando otro directo a través de Instagram. Muchas gracias. Seguimos con este 23º día de ayuno por la tierra.